La alcaldesa Cintia Viteri, el vicealcalde José Sánchez, representantes de EPICO, Youth Agency for International Development y Embajada y Consulado de Estados Unidos asistieron a la graduación de 300 emprendedores beneficiarios del programa Mi Sueño, Mi Negocio. A través de programas como este, Mi Sueño, Mi Negocio, ahora para esta ciudad, a través de EPICO, que habiendo postulado Cristina Vinuesa hace más casi un año, logró Guayaquil obtener el financiamiento para poder, a través de los recursos que nos da la Embajada, el Consulado de Estados Unidos, el USAID, 400 cupos más para hombres y mujeres que tienen sus negocios en el filo del abismo, pero que los van a rescatar del mismo para iniciar de nuevo. Microempresarios de El Cisne, Isla Trinitaria, Monte Sinaí, Guasmo Norte, Chongón y Pascuales participaron en este programa que ofreció capacitaciones para el fortalecimiento de sus modelos de negocios, así como la oportunidad de dar a conocer sus productos en ferias de emprendimientos. Cabe destacar que el 83% de los emprendimientos que fueron capacitados son encabezados por mujeres, contribuyendo así con la reactivación económica de la ciudad. Con cámaras de Brian Delgado, informó Yanela Castillo para el noticiero Guayacense.